8 de la noche con un minuto, 8 y 1 de hoy, miércoles 4 de septiembre del 2024. Hola, 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 ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Hora 20 aquí en Turbo Mix TV, canal 19. Es bastante interesante lo que se vive detrás de cámaras, ¿no? Mi directora me quiere ahorcar. Es que hay cambios que se tienen que hacer de último momento cuando la presentación ya está sonando. Pero no pasó nada, ¿verdad? No pasó nada, ustedes nos están viendo, ¿no? Acá, a pesar de que hay un terremoto acá adentro. En fin, en fin. ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos al programa. Gracias por vernos. Gracias por su preferencia, por permitirnos cada noche ingresar a sus hogares. Yo me siento de verdad afortunado de poder encontrarme una que otra vez cuando estamos en la labor periodística o haciendo cualquier cosa, ¿no?, al margen de la labor, y alguien se acerca y nos conversa o nos para en la calle. El otro día me pegaron un susto. No suelo contar las anécdotas porque a veces muchos pueden decir, y a mí qué me importa eso que estás contando, ¿no? Pero el otro día me pegaron un susto. Es que estaba por una calle, una callecita, y ya caía la noche, era seis y picos, ¿no? No, 6:40 y tantos, ya estaba casi oscurito. Y de la nada, cuando estaba por la calle transitando, de un lado se acercó una moto lineal, ¿no? Una moto lineal y se paró y me hablaron. Y usted sabe que esa mezcla, calle oscura, moto lineal, tantas cosas que se ven en las cámaras de seguridad, yo dije, ya fui, ¿no? Ya estaba por decirle, lléveselo, no se preocupe, no me resisto, ¿no? Y era una persona en realidad que me paraba para hablarme de algunos temas. Temas que hemos tratado en el programa y que a veces es bueno reforzarlo con aquellas personas que viven del día a día, ¿no? Y así siempre me encuentro con personas en las calles que suelen conversarnos, que nos reconocen, nutren de alguna forma nuestra agenda periodística. Gracias a todos, de verdad. Es un honor poder conversar con ustedes, es un honor poder responderles en la calle. Créanme que yo soy mucho más, más hablador, o sea, hablo mucho más cuando estoy frente a una cámara. Cuando estoy en la calle o cuando voy a algún sitio, soy una persona un poco más callada, ¿no? Muchos me dicen que parezco estar molesto siempre. No es cierto, no es así, no es así. Esa es mi cara, no tengo otra, ¿no? Pero no es que esté molesto. Estoy feliz, pero esa es mi cara de felicidad, ¿no? Suelo soltarme un poco más cuando estoy frente a una cámara trabajando, por supuesto. Muy bien, para esta noche hemos preparado un programa muy interesante. Tenemos imágenes exclusivas de Callancas. Nuestro colaborador, colega, Edwin Lozano, hoy estuvo en Callancas. Nos repartimos el trabajo, él para allá y yo para acá. Y ha hecho un material bastante interesante que nosotros vamos a presentar con testimonios de dos personas que sobrevivieron a este incendio en el que perecieron cuatro personas. Cuatro personas fallecieron, mamá, papá, hijo y abuela fallecieron en este incendio en la provincia de San Pablo, puntualmente en el distrito de Callancas. El velorio se ha desarrollado el día de hoy. Es un velorio bastante austero, son personas bastante humildes que, como les decía anoche, siguen necesitando su apoyo, de la ayuda de todos los cajamarquinos. Ya les decía, un solcito que puedan yapearles les va a servir. Les va a servir siquiera para comprarse el pan del día de mañana para el desayuno. Antes, esto es importante, señorita directora, antes, habíamos hablado hace algunos días atrás sobre estos cambios que está haciendo el Congreso de la República y que
van a impactar directamente en la seguridad de todos los peruanos. ¿Por qué? El Congreso aprobó en segunda votación dictamen que otorga a la policía la facultad de poder realizar una investigación preliminar sobre los delitos. Hay opiniones encontradas en esta norma, que ya está aprobada. Ahora sí, la policía va a investigar en la fase preliminar. ¿Por qué hay muchas contradicciones sobre esta norma? Porque hay mucha corrupción en la Policía Nacional, mucha corrupción. Hay mucho extorsionador en la Policía Nacional. Ahí está el gran problema. Imagínense ustedes ahora tener a la policía con todas las facultades de realizar la investigación preliminar. Esto ojalá de verdad no sirva para aquellos, ¿no?, que usan a la Policía Nacional para delinquir. Ojalá que no. Ojalá que no. La semana pasada hemos conversado con el general y jefe del Frente Policial de Cajamarca, Walter Calla Delgado, y él explicaba que han visto en el Ministerio Público muchas veces a una institución que no colabora, que no está entregada a la investigación en la fase preliminar y que eso permite muchas veces que los delincuentes salgan en libertad. Y eso es cierto, lo hemos visto un montón de veces y he puesto ejemplos de casos emblemáticos en Cajamarca, casos emblemáticos en donde el Ministerio Público ha metido la pata. Pero ese es un problema de personas, es un problema de un fiscal, no de la institución, ¿no? Lo que se debe ahí es, ¿cómo? Corregir, bueno, pues, mandando a su casa a aquellos fiscales que reincidan en situaciones como esta. Supongo que después de dejar en libertad a un peligroso delincuente, hay un proceso administrativo en contra del fiscal que lo hace. No creo que sea tan simple como, bueno, pues se me chispoteó. Ups, ¿no? Discúlpenme, no estaba concentrado. Entonces los choritos se me escaparon. No es tanto así, ¿no? No debería ser así. Pero claro, los fiscales de los casos emblemáticos que les contaba la semana pasada, que ocurrieron en Cajamarca, siguen trabajando como si nada. Entonces ahí está el problema. Los premias. Tienes a gente que no está dedicada a su trabajo, ¿no?, que hacen cualquier otra cosa, que meten la pata, que dejan en libertad a los delincuentes y siguen en el Ministerio Público. O sea, están premiados. ¿Ah? O sea, tú puedes hacer cualquier cosa, cometer cualquier equivocación, entre comillas, y sigues chambeando, a pesar de que eso le signifique el daño, la afectación de por vida a una persona. Eso, ese tipo de situaciones ha dado como pie, ha dado pie a, para que el Congreso diga, ah, este es el momento, ¿no? Vamos a aprobar la facultad para que la policía realice estas investigaciones preliminares. La norma facultaría a la Policía Nacional a realizar una investigación preliminar sobre delitos sin presencia del Ministerio Público. Tanto la Fiscalía como especialistas en derecho también han criticado esta medida. Unos 103 parlamentarios participaron de la sesión y se aprobó este dictamen con 80 votos a favor y 24 en contra. Durante el debate se presentó una reconsideración para que el dictamen vuelva a comisión, pero no prosperó. En la norma se modifica el artículo 60 del Código Penal. En el nuevo texto se precisa que el fiscal conduce jurídicamente la investigación preliminar, la cual se lleva a cabo por la Policía Nacional del Perú, así como la investigación preparatoria de acuerdo con el principio de legalidad. La Policía Nacional del Perú cumple los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Otro artículo que se modifica es el 65. Ahora el fiscal, en cuanto tenga noticia del delito cometido, dispone de forma inmediata que la Policía Nacional realice las diligencias preliminares. También se establece que
cuando el fiscal dispone el inicio de la investigación preliminar, precisa su objeto, plazos y, de ser el caso, las formalidades específicas que deben reunir los actos realizados por la Policía Nacional del Perú para garantizar su validez. Los policías que realicen funciones de investigación están obligados a comunicar al Ministerio Público de las diligencias preliminares realizadas, así como apoyarlos para llevar a cabo la investigación preparatoria formalizada. El cumplimiento de las disposiciones fiscales en la investigación preliminar del delito no genera relación de subordinación por parte de los miembros de la Policía Nacional, añade el dictamen. Bueno, habrá que esperar las reacciones del Ministerio Público y de los especialistas. Muy bien, gracias. Señorita directora, avanzamos. Bueno, lo que quería comentar de, y se me olvidó ayer porque creí no muy necesario hablar sobre los cambios en, los ministerios, ¿se acuerdan? Pero sí, se me escapó. El nombramiento del señor Durich Witemburi, me parece que así se pronuncia, Durich Witemburi, en el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, me parece que es, ¿no? Ese es el ministerio. Para a muchos no les sonará Durich Witemburi, bueno, ¿qué, de dónde será? Pues no, este señor viene de alguna parte extraña, qué sé yo. Pero no, para Cajamarca el señor Witemburi no es un extraño. No, de ninguna manera. Witemburi fue el primer director ejecutivo de Prorregión en Cajamarca. O sea, el que dio, ¿no?, el saque, ¿no?, la patada inicial, si lo comparamos con un partido de fútbol, que ya tiene muchos años, ¿no?, a esta unidad ejecutora. Y que lo hizo con 11 proyectos. 11 proyectos de saneamiento en 11 provincias de nuestra región. Ahí está el Witemburi, ¿no? Este señor Witemburi fue muy cuestionado por esas obras porque, ¿cómo se estila? Y no por nada bueno, nada positivo, hay algunas obras que se sacan prácticamente a patadas, que se licitan prácticamente a empujones, a empellones, ¿no? Por, vamos a ser todavía, vamos a querer ser un poco inocentes, vamos a pensar que sí querían que la región Cajamarca tenga a sus provincias con obras de saneamiento. Pero si bien vemos la realidad, no fue así. Las obras que este señor licitó cuando fue director ejecutivo de Prorregión, ninguna se ha terminado al 100%. Ni una sola. Todas las obras que se entregaron con el presupuesto de un préstamo obtenido por el JAICA de 400 millones de soles y que terminan pagando casi 700 millones, terminaron siendo un desastre. Todas las empresas contratistas, al poco tiempo de haber recibido la licitación, abandonaron las obras por múltiples deficiencias en los expedientes técnicos. Entonces, ¿qué podríamos pensar de por qué se hizo así, al aprieto, al empujón, al sacar estas obras? ¿Hubo alguito bajo la mesa? Tal vez, ¿no? Tal vez. Por eso es que se licitó así a la loca. Porque las únicas provincias en donde se ha, entre comillas, terminado es Jaén. Jaén y me parece que Cajabamba, si la memoria no me falla. Porque en el resto de provincias hasta hoy no se termina. Y es una plata que se sigue pagando, ¿eh? Todos los años hay un montón de plata que le pagan al JAICA del Japón por ese préstamo.
que fue aprobado por este señor, el mismo que estuvo enredado en la trama de corrupción en el Ministerio de Vivienda cuando era presidente el señor Pedro Castillo, con Heiner Alvarado, era secretario general del Ministerio de Vivienda y Construcción. O sea, la verdad, la señora Boluarte está cumpliendo los caprichos de quienes en realidad gobiernan este país. Porque ella y sus novelas turcas solamente son la pantalla, ¿no? La pobre Dina Boluarte es un títere de aquellos que gobiernan este país. Porque ella no lo gobierna. Eso ya ha quedado evidente, ¿no? No hay que ser constitucionalista ni especialista en política para darse cuenta de eso. Doña Dina está en Palacio de Gobierno viendo sus novelas, La Rosa de Guadalupe, mientras otros gobiernan por ella. Y ya sabemos de dónde viene. Ya sabemos de dónde viene, otra vez, el Durich, ¿no? ¿A quién le responde? ¿Ah? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué han cambiado a la ministra de Comercio Exterior y Turismo para favorecer a los chinos? Hay un montón de cosas que en estos momentos parecen intrascendentes, pero detrás tiene un montón de historia que vamos a ir en los siguientes programas contándoles. Pero Durich Wittenburi, ¿no? El peladito es el que tienen en pantalla, no es un desconocido para los cajamarquinos. Por su culpa, nuestra región Cajamarca tiene una deuda de casi 700 millones por obras que no le sirven ni a Dios ni al diablo. Ok, tenemos una llamada antes de pasar con el tema central de esta noche. Vamos a tener, ¿aló?, también una entrevista que tiene que ver con salud. ¿Aló? Hola, buenas noches. Señor periodista, buenas noches. Quisiera hacer un comentario a respecto del TU, o tarjeta de circulación que pagamos taxis, mototaxis y combis. Hablemos de a nivel nacional. Por ejemplo, mire, aquí en Cajamarca, póngale que haya 15.000 motos. Pagamos 37 soles, ¿a cuánto llegan los 15.000 motos? Y más los taxis, más las combis y más plata que sale de las papeletas. Y esa plata, ¿qué cosa se hace a nivel nacional? Me parece que es tiempo que todos los mototaxistas, taxistas a nivel nacional, hagamos un paro, porque esas calles no valen para nada, que esa plata debe de ser para las calles, las motos se destrezan, las cañas de la dirección se destrezan. ¿Cuánto cuesta una caña? 400 soles, señor. Ahora, mire, señor, los alcaldes que han salido y el alcalde presente, toda esa plata lo han gastado, no sé en qué, están igual cuando gastaron la plata del Fonavi. Ahora, señor, ¿qué hace la Fiscalía Anticorrupción? ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo? Que no tomen cuenta para que nos defiendan, señor. Este es un juego, señor. Esos puentecitos que pasamos en las calles no se pueden ni pasar. Y si es que los sueltan con una máquina chiquitita de ventanas. Señor, ¿dónde estamos? Ese mercado, chiquero de chanchos, esa pestilencia en la primera cuadra del Jerón Iquique. Años. ¿Qué tipo de alcaldes tenemos, señores? Toda autoridad, cuando quiere votos, grita de oreja a oreja, abre la boca, para que no se engañen. Ahí, para los votos, tienen boca, tienen ojos, tienen oídos, tienen todo. Pero una vez que llegan al poder, ya son ciegos, ya son ya mudos, ya no ven lo que el pueblo necesita. Me parece que ha llegado la epidemia a las autoridades, la epidemia del virus, de la incapacidad y de la viveza. Incapacidad, porque no hacen nada. Y de la viveza, porque cobran sin hacer nada las gerencias. Ahora, señor, mire, la delincuencia a las autoridades lo miran como a unas criaturas que juegan. Juegan con las autoridades, señor. Tenemos coroneles, generales, fiscales, jueces, tenemos un montón que ganan la plata. Ahora han dado la cantidad de delincuentes que han votado a la fiscalía a nivel nacional, ahora han dado las noticias en Exitosa. Estos señores solamente ganan la plata por las puras. Las muertes a cada rato, extorsiones a cada rato. Ahora la doña Dina cantando el gato ronrón. El alcalde de Lima, ya es que va a poner caballos con carreta en la plaza de armas. Señor, y la delincuencia, vuelve el alcalde de acá en los bailes. Me imagino, ahora, el 11 de este mes, el 11 de noviembre,
vamos a pagar esto. Segurito que eso va a ser para sus bailes, para el carnaval. Señor, ¿qué vale más, los bailes o el pueblo? ¿Qué vale más? Mira, tantos ancianitos que lo votan, sus hijos pidiendo limosna. ¿Por qué no hacen una especie como olla común a nivel nacional? Bien. Para que esos ancianitos tengan un plato seguro de comida, ¿no? El bien. Baile y todo es un baile. Hasta luego, señor. Tengo que muchas gracias. Hablar. Gracias por su opinión. Bueno, ha abordado bastantes temas. Nos caracterizamos por la pluralidad. Y está bien, usted tiene mucha razón. Hay muchas cosas ahí que aún no se ven, ¿no? Y yo recuerdo que dijeron hace 2 meses, me parece que en 1 mes estaba solucionado el tema de la vía de evitamiento sur, desde el óvalo musical, que ya no es musical, ahora es el óvalo de las banderas, me parece, que tampoco tiene banderas, hacia la zona sur. Ya pasaron 2 meses desde ese anuncio, que iba a estar a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hasta ahora, ni chicha ni limonada. O sea, ni el Ministerio ni la Municipalidad pueden arreglar unas... ¿Cuántas cuadras son? 5 cuadras, ¿no? 5 cuadras de calle. En 5 cuadras de calle se han entrampado Municipalidad y Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Eso es para que ustedes se den cuenta cuán desastroso es el gobierno, el Estado. No pueden arreglar. Imagínense ustedes, ahí está su calle. Lo tienen todos los días los que transitan, lo ven. Y no pueden arreglarlo, no se ponen de acuerdo. ¿Se dan cuenta de el tipo de Estado de porquería que tenemos? Ahora, ya piensen ustedes cuánto se demoran en obras más grandes, en obras emblemáticas, ¿no? ¿Cuánto? ¿Cuánto se demoran? ¿Cuánto roban? Porque eso es lo principal. Cuando hay una licitación, no están pensando en sacarlo rápido, sino a quién le van a dar, con quién van a hacerlo, cómo van a robar. Porque ahí, de los 500 millones, muchos millones van a los bolsillos de los ladrones corruptos del Estado. Bien, vamos al tema local, señorita directora, y con los testimonios de este incendio que dejó 4 personas fallecidas. Ayer ya hablé un montón sobre este tema y quiero que los protagonistas sean los que cuenten su historia esta noche. Veamos. Bomberos, ¿quién puso el ahorita para allá? ¿Quién? Pues no hay nadie. No, cuidado, los chicos, está en la cara, tío. Su casa ha quedado destruida. Destruida prácticamente. ¿Cómo? ¿Cómo fue? O sea, yo prácticamente me voy a acostar a las 9 de la noche. A las 9 de la noche me voy arriba. Con mi esposa, sí, con mi esposa. Acá en este cuarto donde estaba yo, y mi esposa y mi suegra, una mayorcita de 89 años. Ya. Luego, dormimos, no sé a qué horas, sería la hora que prácticamente ya con el humo de la... Del incendio, de entrada por la puerta para adentro. Y justo me despierto, le digo a mi esposa, le digo, oye, soy la, le digo, hija, ya creo que nos quemamos, porque el humo ya ha entrado por la puerta. Entonces justo nos aventamos de la cama y a la chochita también, a mi suegra, los despertamos. Justo lo abro la puerta, la candela ya está estar puesta sola. La candela puesta aparte. Y mi esposa se avienta y quería venir por acá, por esta parte, aventarse por acá. Pero la candela estaba esto tendida en esta parte. No se pudo aventar porque prácticamente la candela era enorme. Y luego de ahí se regresa a tu esposa, se va al otro cuarto a despertarles a los que estaban durmiendo. ¿Su hija? Mi hija, mi yerno y mi nieto. A ellos se van a despertar, justo abre la puerta, la candela se va para adentro. La candela y el humo. Y luego de ahí ya no podían salir. Y eso ha sido esto, señor periodista. Nada más ruego. Dame tu apoyo para construir mi vivienda. Me he quedado en la calle. Sin bienes. Sin ropa, sin nada. Luego, señor periodista, que lo difunda. Por favor,
me apoyen, tal vez a través del gobierno, a través de las autoridades locales. Les explicaría entre medio de su emisora o de su radio escucha a nivel de Cajamarca, a nivel nacional, que nos apoyen, por decir, a construir mi vivienda, algún apoyo más que me podrían brindar. ¿Ya le han traído? Sí, sí, ha venido la municipalidad de San Pablo, la municipalidad de acá del centro poblado. Pero sí, tú, lo que quieres es que le den a levantar su casa. Sí, eso es lo más principal. Le suplicaría, señor periodista, que usted como periodista tal vez lo difunda. Eso tal vez entre medio de ustedes me puedan hacer llegar algún apoyo para poder construirme. Más bien usted conoce, usted ve en qué condición está la casa. Sí. Me he quedado cero, cero. Sentados, quemando, no sé. Nos quememos, yo ando, mi hija pues, está durmiendo, mi yerno me dice, levántate mamá, ya nos quemamos. La candelada me levantó y voy a irme, la puerta estaba la candela ya, un cerco. ¿Y usted cómo la rescata? Ahí sentado. ¿En el balcón? En el balcón vine, del balcón me jaló el otro, mi nieto. Mi César me jaló. Pero me chicoteó mi brazo en la candela. ¿A su bracito le afectaba? Sí. Sí, me chicoteó la candela por acá. ¿Arriba? Acá me ha dolido. La candela me chicoteó. ¿Pero lograron salvarla? Sí, sí. Pero los otros me dijeron, ya no. Mi Marta, mi Lucho, ya no, su hijito. Ya no lo salvemos. Ay, yo lo aprendí, que gritaba a decir, favor, favor. Sálenme pues, sálenme pues. Después que lo han visto cuando se vara yo al suelo, la candela se fue por encima. No le viste a mi Lucho y a mi Marta, y a mi hija, donde ella no le viste. Ese día no los... La última vez que los vio, ¿a qué hora fue? No le viste, solo que ha sido en la tarde que nos hemos acostado. Me dice, mamita, anda hacia tu cama ya. ¿Qué horas ya te vas a sentar? No te vas todavía vos, yo también no me voy. Y Marta me dice, anda tía mamá, me dice, voy a lavar mis pies para irnos. La puerta. Ah, camina ya mamita, me dice, camina, ya venimos. Y me voy por detrás de mi Lucho. Lo hay paraditos y cosas de su cama de su suegro. Y él me dice, no viene la Marta, ya vino ya, le digo, no hay, me dice. Estaba por abajo, lo había esperándolo a su al Juan. ¿Y usted se ha quedado dormida? Yo me he quedado dormida, pero no me acuerdo. Ya me recordaba cuando me estaba llamando mi Juan. Ya. ¿Con el humo? Con el humo. Él también se ha recordado de la humadera. De la humadera, se ha recordado. Me dice, levántate, me dice, la candela ya no es pesca. Y hasta allí la candela está ahí. Que pues me levanto, pues, pero no pude levantarme. Ya. Arrastrándome salí para la de abajito. Me pegué. Muy bien. Hay un testimonio más. Bueno, vamos a ver si es que en la siguiente mitad del programa lo terminamos de ver, porque es precisamente el testimonio de uno de los jóvenes que rescató a estas personas. Él cuenta cómo es que vieron la casa cuando ya estaba envuelta en llamas. Vamos a la pausa entonces y volvemos con eso y mucho más. Esta es la hora en todo el territorio nacional, las 8 de la noche con 35 minutos, 8:35, estamos de regreso en hora 20 aquí en Turbo Mix TV, canal 19, en toda la provincia de Cajamarca y en toda la región a través de las distintas empresas de cable que llevan nuestra señal. Ah, y estamos también en la multiplataforma del grupo de medios Turbo Mix. Usted encuentra toda la programación, encuentra los programas, encuentra las noticias que usted necesita para estar actualizado. Regálenos un like, síganos, comparta y comente. Bien,
Teníamos todavía un cachito más, señorita directora, de los testimonios de los sobrevivientes de esta tragedia que ha golpeado al Pacífico, el distrito de Cayancas, ¿no? Es un lugar muy, muy tranquilo, cuasi silencioso, ¿no? Cuya tranquilidad se rompió con esta tragedia. Terminemos de ver el testimonio. Me dice, levántate, me dice, la candela ya no es pesca. Y hasta allí la candela está hechito. Que pues me levanto, pues, pero no pude levantarme. Arrastrándome salí para el lado de abajito. Me pegué de mi cama que estaba acostada. Así en cuerpito. Nada, ojalá, será. No, ni mi fondito, ni mi vestidito, nada. Así, camisita, no sé, mi cuerpo que salí. ¿Y cómo te das cuenta? Por el momento del llamado, ¿no? De auxilio del joven, los prácticamente gritos. Yo lo escuché, exacto. ¿Y en ese momento tú y otros vecinos? Sí, en ese momento yo abro mi puerta para ver, yo pensaba que no era el incendio, ¿no? Abro mi puerta y entonces veo la casita envuelta en llama, prácticamente el 50% ya estaba en llama. ¿Y ahí vienen todos? Sí, acude ahí prácticamente un vecino más y ahí el otro vecino, éramos de 3 a 5 personas que acudimos acá a auxiliarlo, ¿no? ¿Y la han logrado bajar a la... Sí, abuelita? A la mayorcita, cuando venimos la mayorcita se encontraba ahí en el balcón. Y ahí le bajamos, ¿no? Creo que es su nieto, ¿no? Su nieto y le logramos bajar, yo prácticamente no me acuerdo cómo le bajé. Marcado, cargado, no sé, porque era un momento aterrador, porque éramos desesperados para sacarlo ahí al joven. ¿Y han escuchado los gritos de cómo es? Si usted supiera, en ese momento el llamado nos desesperaba más. En el momento que logramos bajarlo a la chochita, no había, o sea, prácticamente como si una escalera más para subir ahí al joven que estaba llamando. En ese momento todavía no, ese cuarto era ardiendo en llama, pero la parte de allá, al fondo, para acá solamente salía humo. Muy bien, ¿no? Ahí estaba el testimonio de una de las personas que participó en el rescate de los supervivientes de esta tragedia. Una vez más voy a repetir el número de IAPE para que puedan ayudarlos. 948-12-71-36. Está a nombre de Percy Calua. Percy Calua Cholán es uno de los hijos que no se encontraba al momento del incendio porque, perdón, se encontraba trabajando. Repito el número, 948 12-12-71-36. Una vez más repito, 948-12-71-36 para que puedan ayudarlos. Ya les decía hace un ratito en el programa, un solcito les puede servir, ¿no? Para que puedan desayunar el día de mañana, ¿no? Un pancito siquiera. Muy bien, buen trabajo, buen material el que ha conseguido nuestro compañero, colaborador del programa, Edwin Lozano, ¿no? Edwin Lozano partió a las 5 de la mañana en un carro lechero para poder realizar esta nota. Muy bien, antes de ir, ahí tenemos todavía un testimonio más de los bomberos, señorita directora, que vamos a, por supuesto, presentar, pero tenemos que compartir la queja de los vecinos del sector Alzamora Miranda. Alzamora Miranda en realidad es un barrio que tiene una muy mala suerte. Sus drenajes están hechos un desastre, las aguas negras se discurren por sus veredas, por las calles, ¿no? O sea, el peor de los problemas que tiene Alzamora Miranda no es el tema de los desagües colapsados. Ahora se suma a esto la siguiente imagen. Pantalla completa, señorita directora. ¿Qué es lo que dice? Preocupante la situación en el sector Alzamora Miranda. El agua que llega a nuestras viviendas presenta un olor nauseabundo, un fuerte olor nauseabundo y un color amarillo.
viento, como se evidencia en el video que estamos presentando en estos momentos. Esto resulta alarmante, ya que el agua potable debería ser incolora y sin olor. Solicitamos ayuda para visibilizar este problema, instando a las autoridades a realizar un análisis del agua que está llegando a nuestros hogares. Pero por supuesto, se tiene que analizar el agua. ¿Cómo es posible que los vecinos de Alzamora Miranda estén recibiendo agua con color amarillo, de un color amarillo y con y que apesta, ¿no? Que huele horrible? Esperamos que SEDACAG se anime a responder, aunque el gerente de SEDACAG es Shakira, ¿no? ¿Cómo es? Ciego, sordo y mudo. Lo hemos escuchado una vezita hablar, ¿no? Es un señor que dice saber mucho, pero ya saben ustedes en qué resultan aquellos que dicen saber mucho, ¿no? Ya saben. Me parece que es el tercer gerente que tiene el señor Ramírez en lo que va de su gestión. El tercer gerente. Ninguna la ha chuntado. Todos han sido solamente fururú, ¿no? Decían saber mucho. El anterior era también un capo. Un capo al momento de hablar, pero al momento de ejecutar, ahí está. Si no fuera por esta alianza con el sector privado, no tendrían ese pozo tubular. Y probablemente esta agua que está llegándoles a los vecinos de Alzamora Miranda es de repente del pozo tubular. No, no sé. Claro, yo podría pensar, porque esa zona se supone que va a ser la beneficiada, ¿no?, con el agua del pozo tubular. O está saliendo así el agua del pozo tubular. Por eso es que no lo ponen todavía en funcionamiento, por eso es que no lo inauguran. Porque se debió inaugurar en junio. Ya estamos septiembre. Estamos 4 de septiembre. Y ayer decía el señor Arévalo en una entrevista que pronto se va a inaugurar. O sea, pronto. Podría ser este mes o podría ser el próximo año. O cuando llueva, ¿no? En fin, pero es desastroso que los vecinos de esta parte de la ciudad estén recibiendo agua de este color. A ver si se animan. A ver dónde está el laboratorio regional del agua. El gobierno regional tiene su laboratorio. Vayan a Zamora Miranda, recojan el agua y vean qué es lo que está pasando. Qué es lo que tiene esta agua. Muy bien, respecto a los incendios forestales, el teniente de los bomberos de la compañía número 59 de los bomberos de Cajamarca habló, ¿no?, sobre la situación en la que se encuentran y que pese a ello siguen apoyando a la ciudadanía, siguen atendiendo los incendios forestales. Tenemos la declaración, señorita directora. Adelante. Intenten controlar que no se hagan quemas. No vamos a poder ayudarles, no podemos acudir si es que se encuentran en una zona lejana. Penosamente hemos visto destruidas zonas de cultivos, un incendio fuerte que hubo para acá, para la zona de San Juan. Muchos nos llamaban los vecinos, pudimos acudir al siguiente día en camionetas de la RIS, la Red Integral de Salud, nos movilizó para poder finiquitar este incendio. Sin embargo, ya se habían quemado más de 16 hectáreas, agotando lo que son terrenos de cultivos, sembríos, plantas frutales, madera que ya estaba cortada para la venta. Entonces, eso es lo que se crea, ¿no? Y hacer un llamado también a la población a que si saben quiénes son los que incendian esto, quiénes son los que prenden esto, denunciarlos. Denunciar ante la policía, denunciar ante la fiscalía y así que aprendan, ¿no? Pues que tanto es la contaminación, la destrucción de flora, fauna, la destrucción de todo lo que hay ahí en esa zona. Y muchas veces se descontrola, pues en este año no hemos tenido fallecidos todavía por incendios forestales, esperamos que no hayan, pero de todas maneras es bueno hacer de conocimiento ante las autoridades esto, ¿no? ¿Cómo va la situación de la compra de los vehículos por parte del gobierno regional? ¿Hasta dónde se ha llegado? Ya nos hicieron la entrega de 36 equipos de protección para incendios forestales, ya los estamos utilizando en los eventos que estamos saliendo, que están cerca de la ciudad. Ahorita ya dijeron que se estaba culminando con todas las observaciones que ha habido y ya va a estar saliendo a estudio de mercado todos esos equipos, ¿no? ¿Qué van a hacer hablando de vehículos específicos? Para la compañía de Selendín es una camioneta de rescate equipada, para la compañía de Baños del Inca es una camioneta de rescate equipada y una combi de transporte de personal que nos va a servir para atender incendios forestales.
Y para lo que es la compañía de Quejamar, que es una cisterna de 5.000 galones para atender incendios, una ambulancia rural para salir a las zonas rurales a atender las emergencias y una compresora de aire para llenar nuestros tanques de aire en caso de incendios, ¿no? La idea es que antes de fin de año se pueda hacer esta compra, ¿no? Esperamos que sí, esperamos que los equipos encargados se pongan las pilas y que Cajamarca, pues, siendo una ciudad tan grande, ya cuente con esos equipos, ¿no? Y agradecer al gobernador regional, al área de Defensa Nacional, que son quienes están. Bien, ahí estaba don Pedro Escalante Poma, hablando sobre las acciones que están desarrollando ante los incendios forestales. Hay buenas noticias para Jaén. El Ministerio de Defensa va a enviar helicópteros para sofocar el incendio que ya tiene 2 semanas causando daños irreversibles en los bosques. Así que ojalá que sea lo más pronto posible. Bien, tenemos una llamada telefónica antes que de pasar a nuestra entrevista de la noche. Hola, buenas noches. Hola, no, Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches. Te habla José. ¿Cómo te va, José? ¿Subamos un poquito el volumen interno, señorita directora? Sí, José, te escuchamos. Gracias, Cristian, por darme la oportunidad. Cristian, mira, y aprovechando que estoy viendo la noticia que del agua, mira, acá en la urbanización Santa Rosa, al frente de la pollería La Cena, mira, ya no tenemos como 6 a 7 días, no tenemos agua. No sé qué es lo que está pasando realmente. ¿Y cómo se están abasteciendo, José? Mira, estamos viendo bueno, de algunos grifos que tienen tienen agua por ahí, nos vamos para poder abastecernos, ¿no? Porque no tenemos mucha, no tenemos agua, ni siquiera para lavarse, más que todo para los servicios higiénicos. Pero esa es agua no potable, ¿verdad? Claro, porque eso no supongo es agua potable. Que los grifos tienen pozos. Sí, pero eso, bueno, lo utilizamos para los servicios higiénicos, para lavarse la cara, es la única ventaja que tenemos, ¿no? Pero como te digo, yo conversé con un señor tras antes de ayer, el lunes, con un señor de Sedacaz, y le mencioné, incluso le digo, mire, acá están dejando agua en esta pollería, y acá por la lotización, urbanización Santa Rosa, no tenemos ni una gota de agua hace varios días. Así es. Y el señor me dijo, no se preocupe, señor, buena hora que me ha dicho, el día de mañana ustedes van a tener su agua. Pero hasta ahora nada. Ni siquiera ni una gota llega al caño de agua, ni siquiera las cisternas se van a dejar a otros lados. Así es. Por favor, mira. Es Cristian, urbanización Santa Rosa, ¿verdad? Sí, urbanización Santa Rosa, frente a la pollería La Cena. Correcto. Está de la vía de evitamiento norte, ¿no? A la mano izquierda. Derecha, perdón, mirando para arriba. A la mano izquierda, claro, mirando a la mano derecha o bajando a la mano izquierda. A la mano izquierda, sí. Claro. Perfecto. Por favor, Cristian, más bien te agradezco bastante y gracias por la oportunidad. Hasta luego. No, qué ocurrencia. Gracias a ustedes, gracias a ti por llamarnos. Repito, ustedes nos permiten tener el dato exacto de cómo están. Hoy me he topado con un montón de cisternas que van y vienen, pero ¿por qué esta parte de la ciudad no tiene agua hace 7 días? 13 de julio está pasando por lo mismo, el barrio San Pedro, las Torrecitas, en fin, todos los sectores están pasando por lo mismo. Yo les contaba que el año pasado no tuve agua 3 meses, 3 meses no tuve agua. Yo vivía en un cuarto piso y el agua no llegaba. O sea, gracias a cargar agua, esos 3 meses tengo un problema en la espalda ahora. ¿Hasta cuándo, no? Ojalá, repito, que lo del Chonta sea una realidad y no nos sigan paseando. Por ahí, Yanacocha, ¿no? Que ahora quiere congraciarse con la gente porque tiene todavía muchos intereses en Cajamarca, le va a poner más plata, como 7 millones, al estudio, ¿no? Pero ya pues, ojalá que lo termine lo más pronto. ¿Y su pozo tubular para cuándo? Muy bien. Tenemos esta noche la presencia de don Jonathan Alexander Huamán Medina, coordinador regional de inmunizaciones, e Isabel Alarcón Araujo, comunicadora estratégica del Ministerio de Salud. Lo que nos convoca, barrido nacional de vacunación que se va a desarrollar del 15 de septiembre al 27 de octubre contra el sarampión y la poliomielitis en niños de 1 a 6 años de edad. Buenas noches a ambos. Gracias por venir. ¿Cómo les va? Buenas noches, Cristian. Buenas noches.
Cristian, ¿qué tal? Un gusto, un placer estar esta noche contigo y con toda la población cajamarquina, ¿no? Correcto. Bueno, gracias a ustedes. Hablemos sobre el barrido que se va a desarrollar en estas dos, para estas dos enfermedades que son, digamos, muy necesarias de estar prevenidos, ¿no? Tener y estar inmunizados. Sí, así es. A ver, acerca del barrido de vacunación, como ya bien lo dijiste, empezamos lo que es el 15 de septiembre y terminamos el 27 de octubre. Son uh-huh. 6 semanas arduas que vamos a tener que trabajar todos a nivel regional con nuestros equipos de salud desde el establecimiento más lejano uh-huh. hasta la coordinación de la Dirección Regional de Salud, ¿no? Correcto. Explícanos, ¿no? Para que nuestros televidentes entiendan qué significa el barrido. Barrido obviamente es ir a buscar, ¿no? Aquellos que no pueden llevar a sus hijos a los centros de salud. Yo asumo eso, ¿verdad? Exacto. Lo que la misma palabra dice, barrido. Barrer es uh-huh. lo mismo que hacemos cada uno en la casa, ¿no? Uh-huh. Agarramos desde un punto y terminamos en otro. Correcto. Y un barrido de vacunación no es más que eso. Vamos uh-huh. a empezar con las estrategias de vacunación a nivel de instituciones educativas y vamos a terminar con la estrategia de casa por casa para poder uh-huh. coberturar a toda la población cajamarquina, ¿no? Uh-huh, correcto. ¿Cuánto es la meta? ¿Tiene una meta trazada? Así es. Nosotros a nivel regional tenemos dos metas. La primera que es de sarampión con los 140.733 niños inmunizados uh-huh. y la otra para la vacuna APO que es de 113.903 niños. Correcto. ¿Todavía se encuentra resistencia a la vacuna? O sea, ¿hay personas que no quieren vacunar a sus hijos? Sí, así ¿cómo se es. Lucha? ¿Cómo se trabaja contra eso? Cuéntanos. Sí, mira, tenemos diferentes estrategias que se están logrando a través de nuestros aliados. Nosotros como sector salud no trabajamos solos. Uh-huh. Tenemos muchos aliados, uno de ellos es el nivel central, el gobierno regional, nuestras municipalidades, la Dirección Regional de Educación y sus diferentes UGELs, ¿no? Con los cuales nosotros interactuamos y podemos llegar digamos, al niño más lejano. Tenemos uh-huh. nuestros actores sociales que son una pieza fundamental en este barrido que van a ser con los cuales nuestras brigadas van a poder llegar a los niños donde necesitan esta vacuna. Hay niños uh-huh. también que no estudian, que necesitan, ¿no? Hay padres de familia que por desconocimiento también no saben que una vacuna es buena, una vacuna salva vidas. Uh-huh. Entonces, lo que nosotros queremos llegar es a esa población. ¿Para qué? Para desmentir también las ideas a veces equivocadas que se tienen, ¿no? O que se tuvieron a raíz de esta pandemia que hemos pasado, ¿no? Isabel, asumo que por el tema de comunicaciones ustedes están ayudando en esa parte, ¿no? En informar. Así es. Cuéntanos. Justamente mi presencia aquí es por ese tema, porque estamos coberturando a los medios de comunicación, estamos uh-huh. haciendo talleres también para todos los que son los agentes comunitarios, para todos los que son enfermeros, ¿no? Todos los que son profesionales de salud. Nuestro objetivo es, más allá de informar, es sensibilizar, es educar. Entonces, lo que estamos haciendo es buscar las formas a través del desarrollo de competencias, de habilidades blandas, para que las personas que se encarguen de hacer este trabajo de vacunación o que uh-huh. se encarguen de dar esta información sepan cómo llegar a las personas de manera eficiente, claro. porque constantemente hay quejas, ¿no? Se dice, se desdice, hay muchos mitos, entonces es muy necesario que el manejo de la información sea lo más adecuado posible. Claro. Así y eso es. Viene con una estrategia, obviamente, ¿no? Sí, hay todo un plan, nos uh-huh. hemos desplegado por todas las regiones porque eso es un trabajo, es un barrido que se va a hacer a nivel nacional. Entonces, urge que trabajemos conectados. Esa es una de las razones por las cuales estamos trabajando inmunización, PRONSA, comunicaciones de la región, con MINSA a nivel nacional, para que podamos uh-huh. llegar a más y podamos cubrir esos vacíos, sobre todo de la desinformación, de los mitos que hay y sobre todo para que la gente lleve a sus hijitos, permita que sus niños sean vacunados y que
sepan que las vacunas salvan vidas y que son totalmente gratuitas a través del Ministerio de Salud. Ahí los agentes comunitarios que mencionaste juegan un papel muy importante, ¿verdad? Porque son los que están mucho más cerca de la población. Ellos están en las zonas, conocen su lugar, conocen sus vecinos. Es un buen aliado, ¿no? Exactamente. Ellos han sido nuestros aliados en la mayoría de estrategias, como por ejemplo el dengue, porque ellos nos permiten acercarnos más frente a la renuencia de hogares que a veces no permiten que entremos, ¿no? Y también las personas que ya tienen experiencia trabajando con estos agentes comunitarios, actores sociales, son unos buenos influenciadores. Parte de nuestro trabajo también es hacer que las autoridades, ¿no?, los líderes, sean voceros de esta información en sus comunidades también y que puedan llevar este mensaje para que la gente sea más activa con respecto al proceso de vacunación. Perfecto, para don Jonathan. ¿Todavía se continúa vacunando para el COVID o ya no? Claro, vacuna COVID sí hay. ¿Y para la viruela del mono? ¿Cómo estamos ahí? En ese tema de la viruela del mono todavía estamos haciendo lo que es estrategias. ¿Por qué? Porque la vacuna para la viruela del mono llega para una gente específica, ¿no? No, todavía no es libre para decir, yo quiero vacunarme para la viruela y me voy y me vacuno. Tenemos cierta población que es especialmente para esta vacunación, pero si es que ya hay alertas o ya se lanzan alertas epidemiológicas o más casos que se den identificados, ya con MINSA también tendremos que ver ese tema y poder sacar una vacuna que sea para todos, al igual que lo estamos haciendo con la sarampión y el Ahora, Apo, ¿no? Es bueno tu presencia, Jonathan, ¿sabes? Porque he visto en TikTok en Cajamarca, TikTok de cajamarquinos, que ya hablaban de casos positivos de viruela del mono en baños del Inca, no sé en qué otros lugares. Hasta el momento no se ha detectado nada, no se ha confirmado un solo caso, ¿verdad? Claro, siempre hay casos sospechosos que se han dado y ya también tenemos el área de epidemiología que se encarga de desmentir estos casos, ¿no? Y confirmados como tales todavía no tenemos. ¿Pero ha habido casos sospechosos? Ha habido casos sospechosos a los cuales han llegado y todavía no. Gracias a Dios todavía estamos tranquilos. ¿Y dónde? Ahí en los lugares que mencionas, sí, en baños, ha habido también por Jaén. Entonces, fuera, ¿no? Más que todo por la parte donde hay emigrantes o donde claro, hay digamos, máxima, personas que llegan de, llegan otros, de lugares. Otros lugares, ¿no? Entonces, correcto. Lo mismo que pasaba con el COVID, ¿no? Lo mismo que pasaba con COVID. Correcto. Bien, para ir terminando, algo más quería preguntarles por ahí sobre el tema del sarampión y la poliomielitis. Hasta, digamos, es hasta los 6 años, y si ya pasan los 6 años, ¿qué ocurre? Claro, o sea, la cobertura para nosotros poder decir que mi niño está inmunizado y protegido es esta edad, con la sarampión hasta los 6 años, 11 meses, 29 días, y también para la apo oral, que es dos meses hasta los 5 años cumplidos, ¿no? Entonces nosotros tenemos esas edades en la cual tenemos la oportunidad de inmunizar a los niños, que es inmunizar, aplicar la vacuna y que ellos creen defensas, para que si ya son personas adultas y por ahí, digamos, alguien tiene la enfermedad, estas personas ya no se contagien, o si se contagian, su recuperación sea muy rápida, ¿no? Perfecto. Bueno, Isabel, ¿algo final? Al final, invitar a la población, invitar a todos, porque todos estamos involucrados en este proceso, que participemos en este barrido, que recordemos que las vacunas salvan vidas, que evitan enfermedades y que tengamos confianza del proceso. Y eso, más que todo, ¿no? Que todos estemos involucrados y apoyemos el barrido que empieza la próxima semana. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ambos por venir. Gracias. Muchas gracias, Cristian. Felicitaciones por el trabajo que realizan. Y así le ponemos punto final a Hora 20 de hoy, miércoles 4 de septiembre. Gracias por vernos, por permitirnos ingresar a sus hogares. Siga disfrutando de la programación en Turbo Mix TV, 24 horas del día. Yo regreso, Dios mediante, el día de mañana. Chau, chau.